Hola a todos, buenos días. Soy Víctor, ya supongo que todos me conocéis, y conmigo tengo aquí a Alvarito y a Daniel de Battle Tricks. Os preguntaréis qué hacemos aquí entre tantas cajas, qué es todo esto que tenemos alrededor. Vamos a decirlo. ¿Qué es lo que tenemos aquí, por favor? La mudanza de casa. La mudanza de casa. ¿Te han echado ya de casa? Sí. Y ahora. Me han echado de casa, pero porque han llegado estas cajas. ¿Que en estas cajas sabéis lo que tenemos? Lo que se ha pedido del Kickstarter de hoy, BattleTech, nuestro último pedido, nuestra última parte del Wave 2, y todo esto gracias a una gran persona que nos ha ayudado mucho para lograrlo, que es... Ahí tenemos a Juan de Hungry Trolls, que ha sido el que nos ha ayudado a coordinar todo esto. Y ahora en breve, habéis visto la cantidad de cajas que tenemos, os aseguro que nos falta alguna por llegar todavía, y vamos a proceder a abrirlas para que podáis ver lo que tenemos aquí. Bienvenidos, vamos a empezar a operar con esta primera caja. Por cierto, tengo el pulso malo y espero no romper nada de nadie, pero el ansia me puede, así que procedemos. Todas las camisetas ya... Digo, todo... El mapa fuera de garra. Ya está, todo rasgado. Pues nada, ya se ha roto, chicos, lo siento. Pero esto no ha sido... Esto no ha sido un problema, Álvaro. Ha venido así mal de serie, ¿eh? Exactamente. Se han roto todas menos la mía. Esto, quien lo haya pedido, que para él. Pues aquí tenemos un mapa muy chulo. Salvajemos Clan Invasion. Otro póster. Que es el mismo. Madre mía, bueno, pues Salvas Box a patadas. De todo. Omnimex. Legendaris. Aleatorio. La monedita de la casa de los mariquitas. Si esa la ha pedido alguien y no viene el primer pedido, ya llega ahora. En fin. Bueno, sobres, y creo que no hay nada más. ¿Nada más? Sí, bueno, de todo, pero siempre todo igual. Es decir, todo esto es acá. De Urban. Hombre, Urban Match. Urban Match, señores, Urban Match para todos. Aquí, por si lo quieres revisar. Ah, mira, bien, me gusta que me den ahí los papeles separaditos. Legendary. Legendary. Legendary, bueno, pero vamos, todo el pedido. Es una caja entera llena de. La entera de la caja, y que sea ya. No hay nada más, o sea, todos salvas, y luego vienen sus correspondientes sobrecitos de cartas. Madre mía, madre mía. Uf. Pues sí, todos. Ah, ya no hay ninguno distinto. Y más, y más, y más, y más. Madre mía, de verdad, esto me mata a mí. Estas eran las pequeñas, ¿eh? Yes, son las pequeñas. Mira, un pin de los lobos. Otro Urbi, joder. Hay unos cuantos, ¿eh? Pues sí, sí, otro. Legendary. Clan, clan. Antonio, clan. Moneditas de Constar. Ahí, ahí. Otro pin. Pin de los Kells. Sí, esos de los que tengo en el daditos, hombre. De marcadores de la esfera interior. Ah, mira, ese de la 2.5. Pues mira, ese es de la 2.5. Pues bien, bien, mira, eso está bien. Y eso ya tiene nombre. No, todos tienen nombre. Cartitas. Y cartitas. Cartitas. Y creo que ya está todo, ya hemos terminado. Primera caja. Bueno, señores, pues esto es todo lo que ha salido al final de la primera caja. Salvas bot. De los tres tipos que hay, dados, pines y moneditas. Bueno, chicos, vamos aquí a por la segunda caja. ¿Me hacen los honores? Muy bien. Joder, que estilazo, muy bien. Y ahora, a la primera. Vamos para allá. Abrimos. Tiramos. ¡Oh! ¡Oh! Yo esta me la llevo, ¿vale? Esta es la buena, esta me la llevo. Esta me la llevo. Vamos a ir abriendo. A ver, señores. Esta es una de las cosas que todo el mundo estaba deseando ver. Constar. Constar, level 2.
Aquí la tenemos. ¡Sala mía! Esta nos lleva al King Crab, es la del King Crab y... ¡Joder, esta es una chulada! Wow. ¡Esta es una chulada! Toma, esta es la buena. Esta es una chulada, a ver si hay alguna... A ver si está la otra. No, esta es la misma. Tiene como 5 de cada La misma. ¿Cómo son? Son de Coman todas. La misma. Todos hemos querido una caja de cajas. Iden. Igual. Y todas son Coman. Y ahora ve, otra aquí, ¿verdad? Está Coman, igual. Esas Coman, sí. El Albarán. Otra. Coman. Toda. Y. Una caja de Coman. Todas estas son un cerro de Coman. Y ahora vamos con estas que son todas de Supor, parece. Sí. Igual, señores. Esfera interior, lanza de apoyo, empezamos aquí, el dragón, sí, aquí está el dragón. Sí, el dragón, no lo había visto yo, tenía ganas de ver el dragón. Y también son, como podemos ver, todas son, sí, unas copitas. Con esto después podemos hacer una pirámide. Ahí está, señores, no va más. Muy bien. Caja lista. Espero que os esté gustando lo que estáis viendo, porque, vamos, yo estoy babeando. Bueno, como habéis visto, aquí tenemos las cajas. Tenemos nuestro pequeño King, el King Crab, que estabas todos esperándolo. También tenemos por ahí un Highlander, que no lo veo por aquí desde arriba. También tenemos un Black Knight, el Exterminator, y Sentinel y Mercury. Además, yo estaba especialmente deseando ver el Sentinel y el Mercury, que me apetecen mucho esos mechs, tenerlos en la mano y poder verlos. Y el Exterminator, que me parece una auténtica pasada. Pues aquí ya tenemos algunos más conocidos para nosotros, que son el Zug, aquí el Cyclops, tenemos aquí el Dragón, que se le gusta a todo el mundo, y el Spider. Y esos son los mechs de la Fighter. Bueno, vamos a empezar a hacer un unboxing de verdad para ver el contenido de las cajas. Vamos a empezar por la caja de la esfera interior, la de apoyo. Aquí está, para que lo veáis bien, así de pie. Y por la espalda. Y de cabeza. Pues este es el Zug, para que veáis que existe, que físicamente está bien. Y el material está muy bien. Seguimos enseñando mechs. Aquí tengo uno de los que estoy viendo ahora mismo en la mano y me está flipando. El Cyclops, Cíclope, ha tenido un increíble cambio de medidas, ha engordado y ahora da auténtico pavor. O sea, es una miniatura que cuando la tengáis en la mano vais a flipar. Pues pasamos con el siguiente. Este supongo que lo conoceréis. Me dijeron, ese es el Spider. Es pequeñito, pero el diseño está muy bien. Se parece mucho al original, pero muy actualizado. Resultón. Vamos con el siguiente. Uno de los mechs icónicos que todos estáis esperando ver. El mítico dragón, ¿vale? También me parece que ha quedado muy, 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 muy interesante. O sea, la miniatura, si la estáis viendo así un poquito con el detalle, es una auténtica pasada. Ha ganado también volumen, formas, definición. Echo de menos a lo mejor las escamas que tenía el dragón original, pero aún así la actualización me parece brillante. Un gran match. Vamos a ver qué veamos el siguiente. Ahora vamos a abrir una de las cajas que más ganas tenemos todos, yo creo, que es una Level 2 de Comstar, de la caja de comando, que tiene algunas perlas que estamos deseando de tocar y frotarnos con ellas. Bueno, pues aquí tenemos la primera vez y yo creo que es la joya de la corona que viene en esta caja, simplemente por diseño, espectacularidad y tamaño, el King Crab. Una miniatura enorme, con un diseño espectacular, o sea, el nivel de detalle, como veis, buenísimo. Vamos, les ha quedado muy bien. Vamos con el siguiente, pequeño Highlander. Pequeño por la miniatura, pero no por el sistema de juego. También, reconozco que, a ver, a diferencia de las otras, este no impresiona tanto, pero aún porque es más similar al modelo original, no tiene tanto cambio, pero impresiona mucho. A mí me gusta la miniatura, tiene un buen nivel de detalle y merece la pena. Os va a encantar a todos. O sea, esta caja creo que es una auténtica pasada. Pues continuamos con el Mercury. Es un mes muy ligero, 20 toneladas, pero lo bueno, no se calienta, pues sí, bueno, sí se calienta, pero no gasta munición, porque solo lleva lásers. Ahora, lo giramos aquí, para que lo veáis.
Vamos ahora con el Sentinel. Reconozco que este match yo tenía muchísimas ganas de verlo, porque me parece uno de los match más diferentes del diseño, del rediseño del Kickstarter. Yo no lo tenía en mi colección y me parece muy muy chulo. De hecho, es uno de los primeros que voy a meter en mi cola de pintado. Aquí le vemos con su armamento, el CA5, o sea, una auténtica pasada de bicho. Ahí lo tenéis para que lo podáis ver. Pues aquí tenemos el Exterminator. Es un mech pesado, rozando el larguero, solo tiene 65 toneladas. A mí, pues, evidentemente, el diseño de este mech no es el que menos me gusta, no es el que más, pero bueno, no está mal. Es un mech que empezó en la Liga Estelar, para que lo sepáis, de curiosidad, que se pensaba que había sido destruido, pero consta, se lo había guardado en su cajita, y luego ya lo sacó cuando llegaron los clanes. Venga, chicos, vamos con ese pedazo de Black Knight. Sin pagar 25 pavos, como la versión americana esta que han hecho limitada, es tan impresionante como esa, no tiene nada que envidiarle, y es una auténtica pasada, aquí con todo su esplendor. A lo mejor no es el mes más potente, pero reconozcámoslo, con su hermanito y él, nos vamos a quedar todos muy a gusto cuando los veamos en el terreno de juego. Ahí lo tenéis. Pues vamos a abrir, por fin yo quiero abrir una caja de la grande. Pues vamos, vamos. La vamos a abrir así. Cuidado con los dedos. Yo prefiero tener cuidado con los muñecos. A ver. No, corta. Que hay una más. Aquí. Ahí. ¡Oh! No. ¡Oh! En la siguiente la tenemos que abrir. Bueno, a ver, ¿qué es eso? Aquí. Empezamos. Clan Striker Star. Vale, una estrella. A ver, espera, que se desmonta. Están desmontando la casa. A ver, una estrella pesada. Otra igual. Striker. Una lanza pesada de la esfera interior. Esta es Urban Lance. Lanza de fuego. Aquí hay de todo. Urban. Madre mía, si es que no. Asalto. Bueno, aquí yo creo que ya hay de todos los tipos. Aquí ha venido un poco de todo. Sí. Urban Lance. Yo estoy cogiendo todas las Urban aquí. De fuego, vamos a ver las de fuego, aquí. La Striker. Sí, mira, aquí estas son de todos, son de estos tres tipos. Bueno, vamos desamontonando. Y esto es una de las tres cajas grandes, ¿eh? Ojito. Madre mía, o sea, esto es una maravilla. ¿A dónde está? Sí, mira, otra de clanes. Mira, vamos. Pues esta es nueva también, ¿no? Esta no ha salido. Ahí. Hala. Si viene un que a ayudar, a ver que si no. Heavy Battle, otras aquí, estas ya todas repetidas. Aquí. Inner Sphere, Striker, esta es Striker. Striker, qué pasada, Heavy Battle, toma. Venía con todo esto. Heavy Battle, bueno. Vamos a tener que usar. Es que si no, no acabo. Heavy Battle Lance. Esa es por ahí. La Heavy Battle Lance, sí, mira, estas, las grandes, las que hay aquí de todo. Fire Lance. Fire Lance aquí también. Madre mía, madre mía. Vamos, continuamos para el mundo. Viene con hojas de papel, no sé muy bien por qué. De Urban la tenías por aquí, ¿no? Sí, aquí están. Pues esta Inner Urban, ¿eh? Inner Urban. Pues ahora la meta, la meta. Heavy Battle. Heavy Battle, esa. Heavy Battle. Aquí, estas. No, al suelo directamente ya. Heavy Battle. Pues ala. Creo que después de eso. No, las siguientes hay que abrirlas. Striker. Estas. Heavy. Las que se caigan para mí. A ver. Estas son las Five. Heavy Star. Heavy. Creo que no había. Heavy Battle. Heavy Star, ahí está. O sea, sí. Bueno, espera, es que ya hemos mezclado.
Eso es. Salvo mezclado. Clan Heavy Star, esta es una línea nueva. Pues mira más. Que no cabe. Clan Heavy Battle Star. Esta es aquí. Que cabe más. Sí, que de hecho hubo mucha confusión entre el Heavy Battle y el Heavy. Sí, el Heavy Star. Hubo mucho rollo con el este, sí. Estuve viéndolo 4 veces hasta repasarlo todo. Striker y Fire. ¿Striker está por aquí? Sí, está aquí también. Pero te voy pasando y tú que las conoces mejor. Heavy Battle aquí. Striker Lance. Striker Lance aquí y aquí. Y Hondok, la gigante, Heavy Battle Star. Madre mía. Bueno, esto Heavy pasa. Star. Heavy Star estaba en la línea nueva aquí. Hola. Sí, es que están mezcladas. Hawk. Yo me quedo con lo de Hawk. Pues perfecto, pues ya está. Así nos entendemos. Heavy Star. Heavy Star al fondo. Y. Mira, estas vienen mezcladas. Ah, es. Pero estas son heavy. No, pero estas son todas heavy. Pues aquí. Madre mía. Este es Sferen Jurban. Striker para acá. Striker aquí. Bueno, ya estará de fuego. Es la Striker Clan, ¿no? Striker Star. Esta es Striker Clan, sí, perdón. Striker Clan. Ah, la Striker Star, esta, ¿no? Ay. Esta, sí. Esa, sí. Striker Star. Está haciendo ejercicio y todo. Tengo las rodillas ya que no puedo más. Heavy Star, aquí. Speed Urban Lance, por aquí. Y queda la última. Una Striker Star. Que ya está. Por ahí detrás lo que haya, ¿no? Bueno, y todo lo que se ha quedado delante. Pues ya está. Pues ya está. Espera, espera. Ahora una cosa, Álvaro, por favor. Has tirado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venga, métete para dentro de la caja que te vamos a enviar a Catalyst y vamos a reclamar lo que ha roto. Perfecto. ¿Vale? Adiós. Venga, te tiro adiós, Álvaro. Madre mía, la colección de cajas que tenemos aquí. Yo no puedo dejar de comentar que tenemos aquí, mirad, la taza al váter. Aquí la tenemos, ¿vale? El resto de compañeros está muy bien. Mira, a mí me encanta, por ejemplo, ya llega el Zeus. Aquí, ¿qué más tengo? Madre mía, madre mía. ¿Este es el Bushwalker este? No, sí puede ser, ¿no? Sí, ¿no? Desde aquí no lo digo. Pero mirad aquí, o todos estáis deseando verlo, el Kodiak. Otro mal bicho. Qué pasada. De los impresionantes, pero impresionantes. Un clásico, señores, también aquí. Tenemos aquí una clásica lanza de espera. Con el Víctor, ahí a la cabeza. El Raven también. Y aquí tenemos los modelos I y C, ¿vale? Que aquí, pues bueno, podéis ver que hay, pues bueno, también es, aquí es el Bushwalker, aquí tenemos el, bueno, los I y C, básicamente, ¿vale? Y hay alguna cosilla, que está el Hasback ahí, I y C, ¿no? El I y C, sí, toma, está también. También tenemos el Marauder I y C también aquí. Esta es una molona, sí, una sí, molona. Sí, muy buena caja. Y ahora vamos a ir a por la siguiente, chavales, que estamos deseándolo. Ahora vamos con la caja de la Inner Sphere, de la Urban Lance. Ahí podemos ver presidiendo al Víctor en ella. Y veréis que el resto de miniaturas no le tienen para nada que tener ninguna envidia. Venga, chicos, empezamos dándole una vueltecita a la Urban, ¿vale? Para que le echemos un ojito. Empezamos con el Enforcer, ¿ok? Enforcer aquí tiene bastante diferencia con el anterior. Me gusta el diseño. Sigue siendo característico el casco, eso sí, está claro, ¿vale? Pero aquí ya entramos en algo más, pues lo que ha sido un poco más genérico. Me gusta la miniatura, se la comparamos especialmente con el anterior, pero no impresiona tanto como el resto. Bien, continuamos con nuestro icónico Víctor. Vale, yo es un mecha que tengo especial cariño porque fue una de las primeras miniaturas que pinté de Battletech, básicamente. Es un mes que sí, en mesa funciona. Vale, es una miniatura bonita, como podéis ver. Es un diseño conocido. Vale, no nos aporta nada que no sepamos, pero sigue siendo impresionante. Ahí lo dejo para que le podáis echar un buen ojo. Raven, mes de la última fase del 3025, centrado en sistemas de detección y demás, infiltrador, bueno, en fin. A mí me gusta, no sé por qué, pero tengo también otro mes que tengo especial cariño. Quizá por su forma de pico y demás, que siempre me ha hecho gracia. Además, no sé, pues también le tengo asociado a los 6 No Ravens, aunque no tenga nada que ver. El rediseño,
La verdad es que es una actualización más que un rediseño. No se puede decir que cambie sobre medida sobre el anterior, pero me sigue pareciendo pues una actualización más que digna. Ahí lo dejo para que le podáis echar un ojo. Bueno, otro match que todo el mundo cuando aparece en el campo de batalla con su CA-20 da bastante miedo, aunque luego sea más lento que el caballo el malo. Pero bueno, aquí le podéis ver el handpack, el cubilete, como se le suele llamar también. Es un rediseño, a mí particularmente me parece divertido, un rediseño divertido. Digamos que esto yo le consideraría como un mech gracioso para pintar y para jugar. O sea, el tema de las facciones redondeadas que tienen las piernas frente al tanto biselado como tienen los otros, pues me da una opción pues diferente de miniatura. Y icónico. O sea, ¿quién no ha sufrido nunca el miedo de ver un CA-20 acercarse? Hola, pues aquí vamos a presentar la caja Can Adoc Star, que tenéis mech. Muy bueno, sobre todo el icónico, el Kodia, que es el que más espectacular y por el que merece la pena esta caja ya de por sí sola. Muy bueno, pues aquí tenemos la miniatura Howler. Son Clan, de la nueva ola. Yo reconozco que de miniaturas de Clan aquí ya me pierdo un poco. Pues es una miniatura pequeña, con un detalle bueno. Esta, la verdad es que si la veis no me termina mucho de convencer. Da la sensación de un poquito de plástico. Pero bueno, la verdad no la conocía, supongo que los que estáis más versados en las clanes vos podréis decir más si os gusta o no comparado con la versión anterior. Pero bueno, miniatura pequeñita. Vamos a la siguiente, otra de clanes, en este caso es el Helion. Otro mech, creo que es ligero, pero la verdad es que tampoco lo conozco. Este nivel de detalle está muchísimo mejor, ya veis que es un poquito más grande y el nivel de detalle de armas a mí ya me está gustando. ¿Veis? Ya la espalda está muy bien detallada y hasta ya os mes tiene más propiedad que el otro. Este me gusta bastante. Pues aquí continuamos con el Fire Falcon. Este sí que es un mes ligero. Este es un mes que realmente va todo con armas de láser. Con lo cual, lo bueno es que gasta poca munición. Creo que tiene un SRM, pero poquito más. Se parece a un Reven, no está mal. Es bonito, es decir, tampoco es de los que más os va a impresionar. Pero bueno, es de una línea parecida al Raven. Pues continuamos. Este es el Pack Hunter. Es un mes ligero, muy pequeñito, pero ¿qué tiene? Pues directamente casi es un francotirador, porque tiene un PPC de alcance extendido, que es lo que más sobresale, como veis, en el diseño de la miniatura. Es muy pequeñito, con un arma que le sale del pecho. ¿Veis? Está muy bien detallada, eso sí, la miniatura está muy bien lograda. Que decimos, y esta es la estrella de la caja. Pues este es el Gran Kodia, que ahí es, el nivel de detalle es impresionante. Vamos, las garras, vamos, claro, esta miniatura al ser tan grande, el nivel de detalle se profundiza muchísimo más, en todo su tamaño y esplendor, enorme. O sea, las armas, mira, perfectamente, los misiles, todo. O sea, esta miniatura merece la pena solo ya la caja por esta miniatura, espectacular. Aquí tenéis la caja de Clan Firestar. Tenemos aquí sus 5 mechs y los vamos a ir viendo ahora uno a uno para que podáis valorarlo vosotros mismos, cómo son cada uno de ellos. Bueno, chicos, vamos con la caja de Firestar, ¿vale? Aquí tenemos el Warhawk. Básicamente, como podéis ver, es un mech con una tapa en la cabeza. Pero vamos, tiene una potencia de fuego considerable. Digamos, cuando los mechs de los clanes se meten en pesados y asaltos, es otra liga prácticamente. La miniatura es buena, no impresiona demasiado. Reconozco que ya con los precedentes que hay previos estás viendo una modificación básicamente, pero sigue siendo un mech muy bien hecho. Y con ahí me sorprende las líneas, esperaba peores calidades en las miniaturas. Ahora aquí tenemos a otro de los mechs que a mí me ha sorprendido por diseño, sobre todo por diferencia, el Novacat, ¿vale? Bueno, en juego no lo he probado, así que no puedo deciros gran cosa sobre él. Nunca es un mech que nunca he utilizado y es un mech de los que tengo que usar. Solamente por el diseño reconozco que impacta, ¿vale? Es un buen diseño, el plástico no está mal, me gusta, o sea, se puede ver. Ahí lo tenéis para que le echéis un buen ojo. Vamos con el Kit Foss, uno de los chiquititos de esta caja. Es, mira, la verdad es que lo estoy viendo, también es otro mech que por la diferencia de diseño me llama la atención. ¿Vale? No es un mech bonito, reconozcámoslo, esa especie de ángulo genialmente, pero la miniatura está muy bien, es bonita y es un mech además jugable. Es uno de los mechs que sí me gustaría meter un día y moverlo en el campo de batalla. Aquí tenéis Firemod
polilla de fuego. Como veis, hombre, es una maldita polilla, chiquitito como el solo, los brazos arriba. Es un Met distinto, diferente, con mucha variedad, ¿vale? El diseño es muy bonito, a mí me gusta. Aunque sea un Met que a priori es feo, le vas viendo los detalles y tiene cosas que para los pintores les va a molar. O sea, es un Met que yo creo que pintado puede ser muy, muy, muy agradecido. Vamos con el último de esta lanza, el Cougar, ¿vale? Es un Met así aplanadito, pero el que sea aplanadito no significa que no sea interesante. No es un Kid Foss a nivel de diseño, no va a ser tan agradecido para pintar como el otro, pero sí es cierto que tiene unos detalles dignos. Bueno, chicos, después de ver la primera, el ansia nos puede y vamos a abrir las dos de golpe, así, para que lo veáis, ¿eh? Pero vamos a abrir desde este lado para que veáis de golpe todo lo que hay. Déjame, por favor, esta primera, que tengo ilusión. Preparaos para la leche. No, no, yo no abro hasta que no estén las dos y las abramos a la par. Nada, nada, trata que ya. Venga. Y las tenemos que hacer así, a lo grande. Uy, cuidado. Ya ha roto un lío. ¿Listo? ¿Preparados? Venga, chicos, una, dos, dos. Y... Venga, dale fuerte ahí. ¡Buah! Ahora abrimos aquí. ¡Buah! Bueno, se confirmaron, aquí son todos los mapas. Vale, vale, aquí tenemos... Mapas, cajas... ¡Hola! Mirad, chavales, lo que ha salido aquí. Mazos de iniciativa. El libro de Battletech Legends. Cajas de refuerzos. ¡Oh! Estos son solo muñecos. Sí. Son solo muñecos. ¡Muñecos! La Superstar de Clan también. Esa es Retaliation de Clan. Superstar. La de Comando. 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 Esta nueva. Comando. Comando, lanza de comando. Lanza pesada. Comando de clanes. La pesada, espera, la pesada la tengo yo por aquí. Sí. Heavy Lance, correcto. Combate, bate. De bate. Esa es nueva, yo creo. Esa es nueva. Haciendo hueco, venga. Heavy Lance. Bueno, no sé, ¿queréis los mapas o primero las lanzas? Command Star. Me siento atrapado. Espera, Retalieto. Clan. Madre mía, Firestar. Esta también es nueva. Ahora aquí colección, Esta es Command Lance. Esta te he dado yo una hace un momentito. Aquí, ya están, situadas. Mira, camisetitas. Inesfer, Heavy Lance. Sí, sí, esta es mía. Esta es tuya. Esta es mía. Para ser Snow Ravens, ¿no? Los Snow Ravens. Papeles. Battle. No, esto es Battle. Battle Lance. Direct Fire, esta es nueva. A ver, esta es una de las que tenía ganas de ver. Sí, señor, con el Atlas. Joder, tiene ahí un par de cositas. Battle. Clan Command. Firestar. Dejadme un mapa que lo pongo aquí encima. Y así hace de peso. Pues mira, el mapa. Estos son los postres. ¿Postres hemos pedido? Sí. ¿Quién ha pedido postres? Mazo de iniciativa. Bueno, este es. Inesfer. Y camiseta de. No sé. Y que ya está. Bueno, y estos son postes, pero bueno. Ya más postes antes, pero más postes. Otra de support. Chicos, esto no acaba nunca. ¡No acaba nunca! Hay que hacer más papel que otra cosa. La de Fire. Ahí ya. Toma, el Albarán. Perfecto, eso es lo último de todos. Que no faltan cosas. Otra de Fire. Vale, dados. Otra de Fire. También son dados de marcaje. Eso es. Del IS. Del IS. Ah, ya, nos hemos quedado sin sitio. Command. La Direct, por fin, por allí. Otra Direct.
te lo diré. Otra Diret. Y esta es una Heavy. Eso me parece el cartón luego. Madre mía. Ya está. Oye, yo creo que si llevamos todo el cartón después a reciclar, recuperamos el dinero del Kickstarter, ¿eh? ¿Sí? Madre mía. La leche. Firelines. Para allá. No, esta es Diret Firelines. Sí, la del fondo. Y esta, el fuego. La... Aquí. Battle Lance también. No va a entrar aquí, ¿no? Otra Diret. ¿Quedan más? Sí, quedan. The Battle de Lance. Ahí está, aquí. Striker. Fire. Esta. Sí, porque si no, no cabe. Fire. Command. Line. Command Star. Support Star. Support. Fire Star. Fire, esas tienes que tener para allá. Battle Lance. Coño, la Battle Lance. ¿Dónde la he puesto ya? Aquí está, la Battle Lance está. Ah, vale, échala para allá. Otra Super. Venga, ya quedan poquitas. Toma. ¿Qué tenemos aquí? Heavy Striker. Y Heavy Striker. Esta es nueva, ¿no? ¿Cuál es? Command. No, Striker está. Está de Command. Heavy Striker. Aquí. Y aquí. Y el Albarán. Espera, ya vamos a ir con esto de aquí que hemos sacado. Los pósters. Lo vamos a poner aquí así delante, ¿no? Está complicado. Es un tubo de cartón. Son tubos de cartón, así que no hay nada que enseñar, efectivamente. Bueno. Muy bonito, los tubitos. El Legends, que me parece una chulada, en la portada. Para el que le mole el rollito este, va a encantar. ¡Hombre! ¡Esta tiene dueño! ¿Cuál es eso? ¿Lo de tu calle? No, pero no, sí, lo que son de por acaso, a ver si se va a caer para adelante. Este no Alien Wars. Yo lo que pedí son de Alien Wars. Grassland y Grassland. Vale, estos están ya conocidos casi todos de la Wave 1. Otro set de posters. Sí, están por ahí puestos. Bueno, los grados, el mazo de iniciativa. Y esto es el Tactical. Y estos son todos de Stranamechi, Stranamechi, Stranamechi. Y venga, tres bajas más de Stranamechi. Sí. Que las cajas están medio desmontadas, cuidado. ¿Están sin pegar? Sí, están sin pegar, sí, se desmontan. Sabéis que aquí en los de Stranamechi es el que viene el círculo de iguales. Que tenéis que comprar dos para tener el círculo de iguales, ¿no? Ahí está, ahí lo tenemos todo, chavales. Pues ya está. Venga por ello. Bueno, chavales. Aquí tenemos lo que queda de material, como podéis ir viendo, la caja de comando, aquí, de estas 6 primeras Wave, la Heavy Lance, la Striker Star, es que yo no sé, aquí hay tanto que comentar, Super Star, que es que me pierdo, la Command, que esa la conocíamos también, la Fire, ¿vale? Aquí tenemos los mapas de Stranamechi, que, bueno, se ve aquí un poquito neopreno, pero ya os digo, aquí lo importante es que está el círculo de iguales, la Firestar de nuevo, los dados del Tactical, que son, pues bueno, en fin, ya los comentaremos con más detalle, la caja de iniciativa, ¿vale? Aquí no se ve, los mapas, la Inner Sphere Battle Lands, esta me gusta especialmente, y la Diret, que esta... con su Atlas, me parece a mí que es como lo más imponente de esta, que ahora lo miraremos con detalle. Un par de camisetas al fondo, las cajas de Retaliation, y poco más. Ahí lo tenemos todo ya, chavales, abierto, preparado y todo bonito. Bueno, como podéis ver, empezamos con la caja de edición limitada Inner Ziret Firelands, ese pequeño gazapo que han metido aquí los chinos, y empezamos comentando el Marauder 2. Para todos los enamorados del Marauder, que creo que somos unos cuantos, me parece a mí que esta miniatura cumple las expectativas, pero de una manera brutal. Me encantan los alerones laterales, o sea, no puedo evitarlo. Esta miniatura me parece una auténtica chulada y además está, con el tamaño que tiene, muy bien detallada. Preparaos, pintores, porque os van a hacer sufrir los paneles, que da gusto. El Orion, señores, clásico de 3025, ¿vale? Es un match que, bueno, como podéis ver, no es especialmente bonito, pero es uno de los match efectivos en combate y que da gusto. La miniatura, igual. Por el tamaño, bastante bien detallada, mucho panelado, bonita en el aspecto de pintado. O sea, es otra miniatura que a pesar de su, digamos, fealdad, vas a quedar muy agradecida, va a ser muy agradecida. Mirad los detalles del arma, fijaros cómo los tiene ahí. Chicos,
Crusader. Miniatura icónica en todo lo que cabe. El diseño es impresionante, me gusta mucho. El cuerno en la cabeza me parece que le da una personalidad muy potente, muy básica. Además sabemos que el Crusader es el, me parece recordar que el Crusader es el que se utiliza para los diagramas de daño de Battletech. O sea que aquí tenemos una miniatura que os va a gustar a todos bastante. Pero bastante, bastante, bastante. Ahí la tenéis. Bueno, la joya de la corona de la Zireth Fire Clan, de la esfera, el Atlas. Miniatura icónica, que aunque no sea una de las mejores miniaturas para jugar como tal, pero siempre da miedo, siempre impresiona. Y leches, la han dejado muy bonita. Cierto es que los que tenéis la caja de Improved vais a notar diferencias, pero es muy similar. Pero claro, los detalles que le han metido con respecto a la caja Improved, y es un poquito más grande, se notan, ¿eh? Se notan y a base de bien. Bueno, chicos, hasta aquí lo que habéis visto. Nos hemos pegado una currada de narices. Ahora nos toca recoger, organizar, llevarnos nuestro y sobre todo disfrutarlo. ¿Qué donde vamos? Hasta aquí lo por nuestra parte todo. Solamente nos tiene que comentar una cosita aquí nuestro compañero. Venga, comenta. Pues sí, bueno, como sabéis, yo la mitad de este material es toda de estos locos. La otra mitad la venderé yo. Aquí de Madrid, España. Envíos a toda España y Canarias. Y como recompensa, pues para el canal, para hacer este pedazo de unboxing, se va a sortear esta caja que me han dicho que está un poquito cotizada. Chavales, caja con portada del Kickstarter original, ¿eh? Estabais hace un par de semanas llorando mucho por ella. Que hay muchos problemas, que no llega esta caja. Que así que ya sabéis, comentad, que os podéis llevar una. Una, limitada de por vida. Aquí abajo en la sección de comentarios tenéis el link, tenéis la dirección de correo electrónico. Así que ya sabéis, si queréis participar en el sorteo, dejad un comentario en el canal. Yo ahora mismo voy a hacerlo y voy a poner el primero, aunque no esté el vídeo ahí arriba, para ver si me cae. Preventivamente. Preventivamente. Bueno, venga chicos, hasta la próxima. Hasta luego.